blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Video de Lucky Dog Bad Edge en la prisión al 90% y todavía estamos en la morgue, pero pues supongo que ya estamos a punto de salir, ya que Jan ya se echó a estos dos guardias y ahora va a comenzar su plan improvisado de escape. Pues hazle duro a ver cómo resulta este rollo. Solo debo volver al plan anterior. Entonces, toda la apuesta en la que he estado trabajando ahora progresará. Eso es, cada carta es una carta ganadora que puede surgir de la nada. Bien. Me pongo el sombrero de guardia hasta el fondo de mis ojos y empujo mi cabello hacia adentro tanto como puedo para ocultar mis ojos profundamente bajo el ala. Y miro el reloj de nuevo. Con la otra mano abro ligeramente la puerta de la morgue. Bajo las tenues luces del techo en el pasillo, veo que no hay nadie. Me deslicé por el pasillo. Miré rápidamente hacia atrás y hacia el frente del pasillo. Bien, ni siquiera escucho pasos. De repente me di cuenta. En la parte de este centro de detención de cadáveres, al costado de este pasillo, la llave que acababa de meter el guardia quedó clavada en el ojo de la cerradura. Cierro con llave. Tiro la llave a mi bolsillo y camino por el pasillo. Avancé lentamente al principio y gradualmente voy caminando más rápido. Me doy prisa. Los pensamientos son terriblemente claros. Ya tengo claro qué hacer en mi mente. Comencemos. Oh my god. Ya viene lo bueno. Ya viene lo bueno, chicas. Agárrense. Ya estamos en las partes finales de la sección de la prisión. Al fin de no sé cuánto tiempo. En el primer piso del edificio central, la celda grande en la parte posterior del pasillo central se usaba como celda multiinquilina hasta ahora. Hasta hace un mes.
ciudadanos caídos y villanos estúpidos que no eran de la mafia, así como pandilleros y matones. Esa celda era utilizada para encarcelar a los presos de corta duración durante menos de medio año. La cantidad a soportar era superior a 20 personas. Pero en la prisión actual de Madison, ahora que la celda de múltiples inquilinos está llena con más del doble de la cantidad prescrita de prisioneros, tanto los matones como los prisioneros generales están encerrados indiscriminadamente y se ha convertido en una cueva miserable que no está bien monitoreada. Y fueron los presos de la pandilla del GD los que fueron apretujados en esta celda de múltiples inquilinos con la más alta prioridad, quienes fueron pisoteados por el equipo de González en la prisión. Los prisioneros que fueron abusados por el trabajo revolotearon en un sueño estrepitoso. Resonaron en la oscuridad como un gemido en innumerables capas. Ni los guardias ni matones que pertenecían a otras celdas vienen a vigilar por la noche a esta celda de múltiples inquilinos. Se sabía que habían presos que fueron linchados o golpeados en medio de la oscuridad. También está claro que no se podía lidiar con eso. Desde hace una semana, este pasillo y la celda de múltiples inquilinos se habían hundido en la oscuridad total y la anarquía a la medianoche. La celda para múltiples inquilinos se dividía en varias secciones para 4 personas con 2 literas. Y ahora, esta celda estaba llena de prisioneros que excedían la capacidad y se hundían silenciosamente en la oscuridad. En una de las secciones de la celda de múltiples inquilinos estaba una celda donde los prisioneros del GD pertenecientes al grupo de González fueron empujados. Las sombras negras de los hombres se mueven sobre las camas. Casi 10 prisioneros que fueron empujados a la celda de múltiples inquilinos están tirados en el suelo. Prisionero B. ¡Ey! ¡Ya va siendo hora! Una vocecita que parece ahogarse al escabullirse de otros racimos y débiles voces de pájaros e insectos resuena. Esa voz parecía ir y venir entre las sombras de los hombres de la celda. Prisionero C. No dijo nada. Prisionero D tampoco dijo nada. Prisionero E. ¿Lo hacemos? ¿Qué van a hacer? Ahí voy de mal pensada. Las sombras de algunos prisioneros se mueven. En la celda multinclino, una o dos personas gatean por la cama y por el suelo del cemento. De cemento, perdón. Prisionero 53. No sé si sea de dolor o solo porque esté durmiendo o ni idea. Prisionero B. ¡Ey! ¡Es hora! Ah, lo trata de despertar. En secreto, uno de los hombres le dijo a otro que preparara algo corto y afilado. Y uno de esos prisioneros se metió el dedo en la boca. ¿Para qué se mete el dedo en la boca? Prisionero D. Espérate, ¿se está sacando o se está metiendo algo? Cuando ese hombre rompe sus dientes de inserción en la parte posterior de su mandíbula superior y se los quita. Espera, ¿se quitó dientes?
han de ser dientes postizos. De la parte posterior toma algo que se parecía a una pequeña semilla de fruta y se limpia la sangre con la lengua. ¡Auch! ¡Ay! ¡Ah, todo se iluminó! Otro hombre envuelve su cuerpo alrededor de un fósforo y enciende un cigarrillo. Mientras la pequeña chispa está brillando, el hombre que simplemente sacó una cosita de su boca usa sus dientes para romper las pequeñas envolturas envueltas en condones y las retira con cuidado para que el contenido no se moje. ¿Condones? ¿Really? No, pues lo que se puede usar de plano. Eso era un pequeño reloj para cinturón. Era un reloj de lujo para mujer que parecía una joya. Mientras que el tablero de vidrio está iluminado por una pequeña luz de fuego, prisionero B. Bien. El reloj todavía se movía firmemente en la boca del hombre, escondido detrás de las inserciones. ¿Qué diablos están haciendo? Los hombres miran las manecillas del reloj como las espinas o cuernos táctiles de una esquina o bicho moviéndose en el fondo del vaso y asienten un poco ante la boca sucia pequeña, sonriendo distorsionada. Prisionero B. Comencemos. Todavía no hagan demasiado ruido. Prisionero C. Atendido. Oye, todavía nos queda un fósforo. Prisionero D. Finalmente, maldición. Los hombres susurraron y susurraron. Para ese momento, todos los prisioneros que dormían en la cama se estaban moviendo hacia el piso, formando un anillo y escondiendo algo en el medio. ¿Van a ser una clase de ritual? ¿Qué pedo? Ok, no, pongámonos serios. Los prisioneros que dormían en el suelo también se levantaron y en la oscuridad, siluetas más oscuras empezaron a moverse. Todos se movían con algún propósito, sin ningún comando u orden. Todos los gángsters del GD y los que no se movían en esta celda. Prisionero 53. ¿Lo vamos a hacer? ¿Qué van a hacer, carajos? Prisionero E. Sí, pero su turno será en un rato. Quédense aquí. Prisionero 53. Entendido. Duele. El hombre que se reclinó contra la pared y se agachó no era del GD, sino el hombre que era un prisionero general. O sea, se podría decir que los tipos que son del GD se les dicen prisionero los que tienen las letras, ¿no? Las letras. Ven que dice prisionero E, prisionero D, y luego está el prisionero 53. ¿Será que los prisioneros del GD son los que dicen prisionero y una letra, y los que son fuera del GD, prisioneros que de por sí son prisioneros, tengan prisionero y un número? Hasta ahorita me estoy empezando a dar cuenta. Ni siquiera traduciendo me he dado cuenta. ¿Qué pedo conmigo? Ok, ¿dónde voy? Ok, debido a la enfermedad de su estómago y su dolor, se untó un sudor grasiento en su rostro completamente delgado y volvió sus ojos ensangrentados hacia los hombres que comenzaron a moverse. Miedo y tensión se reflejaban en esa cara. Y entonces... ¡Oh, Bakshi! ¡Bakshi está aquí también! ¡Oh, Dios! ¿Por qué siento que esto se va a prender?
En las profundidades de la oscuridad de la celda había otro hombre. Un hombre que no se movía. Era un hombre que hizo rodar su gran cuerpo como una bestia. Échenle agua para que se despierte. Sin embargo, mientras gemía y suspiraba, sudor goteaba desde la parte posterior de su garganta y pecho. Curvó su cuello y su cabello estaba sucio y suelto, pegado a su cara. Los hombres del GD que empezaron a moverse en la celda en silencio, no dijeron nada a los dos hombres que no se movieron. En la oscuridad, a la luz de un pequeño cigarrillo y, obviamente, con un movimiento bien sigiloso, sin dudarlo, siguieron preparando algo. Un hombre toma un tubo de hierro que quitó del hombre durmiente. Obviamente, toma el tubo de acero que tiene una textura diferente a las otras partes y aplica otro metal escondido en él. El sonido de los metales que se entrelazan para formar algo resuena. Cuando el fuego de un pequeño cigarrillo se encendió y se iluminó varias veces, se colocó algo en forma de L en un lado del tubo de hierro. ¿Están haciendo alguna clase de arma o un apoyo o qué pedo? Cuando el dispositivo de acero se engancha en la mano del hombre y se desprende, produce un sonido inorgánico único. Me da mucha curiosidad qué diablos están creando estos tipos. Y que Bakshi esté en esa celda me da aún más curiosidad. Aunque está dormido Bakshi, pero de Bakshi podemos esperar cualquier cosa realmente. Los que ya conocen el primer juego sabemos muy bien cómo es Bakshi. Pero si están saliendo prisioneros del GD que parece que están actuando algo y están diciendo de que lo van a hacer o algo así, quiere decir que tal vez intenten escaparse. No sé, eso se me viene a la mente. Y tengan en cuenta que Jan ya está efectuando su plan de escape improvisado. Así que esta escapada de la cárcel va a ser única, no va a ser como en el primer juego, creo que eso es muy obvio. ¡Ah, qué emocionante! Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, ya es hora. Entonces, sin nada más que decir, cachorritas, más que recordarles pasar por favor por mi blog para ver otras cosas que publico, y pues si quieren apoyarme monetariamente por PayPal, pues adelante. Recuerden que lo del pago no es obligatorio, y si les nace realmente, pues adelante. Lo que puedan donarme está bien. Y tampoco hay problema si no pueden. Porque comprendo cómo está la situación ahorita y creo que esto va para largo. En fin, pues sin nada más que decir, cachorritas, me voy yendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátanes!